Ahora sí. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Te lo tengo que preguntar, Día Internacional Gaucher. El día de hoy para nosotros es súper importante porque se conmemora el día de nuestra enfermedad. Digo nuestra porque vemos a algunos pacientes aquí que tenemos enfermedad de Gaucher. Y el lema de este año es terapia en casa. Dada la coyuntura, estamos viviendo una realidad muy diferente, estamos viviendo una pandemia por el COVID-19 y la prioridad en este momento con nuestros pacientes, con nosotros como pacientes y con los pacientes que se encuentran más delicados de salud es precisamente salvaguardar su integridad. Y pues para hacerlo nos encantaría que en México, así como en muchos países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, tuviéramos terapias en casa, pero en México todavía no lo hemos logrado y vamos a tocar un poquito ese tema durante esta reunión. Aparte de muchos otros muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Hablaremos de Gaucher desde el punto de vista de los médicos, de los profesionales de salud, de las enfermeras, pero también hablaremos de Gaucher desde el punto de vista de los papás, de las organizaciones de la sociedad civil, de las mamás y, por supuesto, de los pacientes y pacientes de todas las edades. Así que les quiero presentar primero a nuestros pacientes. Tenemos a Iñaki, que tiene 10 años. Hola, Iñaki. Tenemos a Toto y tenemos a Brenda. Ellos son nuestros tres representantes pacientes. Bueno, yo también soy paciente. Tenemos del lado de los papás a David Peña y a Alma. Hola, David y Alma. Y tenemos por el lado de los profesionales de salud a Erika, que es enfermera en el área de hematología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, a Ale del ISSSTE, al doctor Luis Carvajal del Instituto Nacional de Pediatría y a la doctora Juanita Navarrete del Hospital de Pemex. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, a lo que nos truje que es comenzar con las preguntas. Así que voy a empezar con la primera, y quien quiera contestar ya sabe que la dinámica es levantar la mano y contestar lo que quiera. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra Gaucher y qué significó para ti? ¿Quién quiere contestar? Toto, y de ahí Luis, y luego David. Venga, Toto, desmuteate. Perfecto, muchas gracias a todos por estar acá. La primera vez que yo escuché la palabra Gaucher era muy pequeño. Recuerdo que unos 3 años tal vez, y en el cual mis papás, Gaby y David, fueron siempre muy sinceros con nosotros y nos dijeron, ustedes por supuesto que se entienden y se saben que son distintos, no son normales. Refiriéndose en ese momento a que teníamos una enfermedad, no sabían ellos mismos qué era, pero ya estábamos en ese tema. En ese momento fue que nos dijeron, es muy probable que tú también tengas Gaucher, porque tu hermana lo tiene. Y lo recuerdo mucho, mi mamá que me dijo, parece ser que tú también tienes enfermedad de Gaucher, lo cual es una enfermedad pues que te va a hacer que te duelan a veces un poquito los huesos como tu hermana, o que tengas algún síntoma. Y entonces, a los 3 años, pues era un poquito difícil comprenderlo, pero a los 3 años fue que yo recuerdo que me dijeron por primera vez la palabra Gaucher y fue muy claro, lo entendí perfecto y dije, ok, perfecto, yo tengo una enfermedad y se llama Gaucher. Gracias, Toto. Luis, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra Gaucher y qué significó para ti? Pues mira, trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, ya en el área de medicina interna, mi primer paciente con enfermedad de Gaucher fue en 1980. Fue un pacientito que lo empezamos a estudiar porque pues, estábamos pensando que tenía un problema de cáncer, un linfoma de Hodgkin porque tenía el vaso muy crecido. Después nos dimos cuenta de que no tenía linfoma de Hodgkin, sino que lo que tenía era una enfermedad degenerativa. No sabíamos bien a bien en ese entonces en el instituto qué es lo que estaba sucediendo. Tenía estrabismo oculomotor, tenía esplenomegalia y tenía una plaquetopenia muy severa. De hecho, de eso falleció el paciente en una de tantas excursiones a urgencias y el paciente falleció. En la autopsia se determinó que tenía enfermedad de Gaucher. Y de ahí en adelante, bueno, escribimos un libro en 1982, un tratado de medicina interna en el instituto, donde yo fui coeditor junto con el doctor Arturo Loredo, que fue el que publicó ese libro.
y me tocó escribir enfermedad de Gaucher. Y desde 1982 hasta la fecha, pues he estado viendo pacientes y he estado revisando temas acerca de la enfermedad. Muchas gracias, Luis. David, tú querías contestar. Estás muteado. Y luego Brenda. La primera cuestión que escuché la palabra fue una que, además de escuchar la palabra, escuché el diagnóstico. El doctor Carvajal, el doctor Reynés, me dijeron que mis dos hijos, muy probablemente los dos, tenían la enfermedad de Gaucher. Paulina ya estaba confirmado que tenía la enfermedad de Gaucher y después me dijeron que el Toto también. Esa fue la primera ocasión que yo escuché esa palabra, dicha por Luis, por Reynés y después también por Toledo. ¿Y qué significó para ti? Significó el inicio de una enorme y muy enriquecedora jornada para buscar resiliencia al tema, porque lo que significaba la palabra era un diagnóstico de muerte para mis hijos. Y recuerdo muy bien que el doctor Reynés me dijo, le prometo que en cuanto haya algo que nosotros sepamos va a ser positivo para la enfermedad, ya sea un tratamiento o algo, nosotros se lo vamos a informar. Y así lo hicieron Luis y Reynés. Muchas gracias, David. Brenda. Mira, Pau, yo sinceramente no me recuerdo yo haber escuchado de muy pequeña, o a lo mejor sí la escuché, pero de muy pequeña pues no comprendía la palabra Gaucher. Pero mi mamá dice que cuando fue el diagnóstico, que fue en Ciudad Obregón por el doctor Camacho, un hematólogo, y estaban varios estudiantes de medicina, y entonces al decir que tenía la enfermedad de Gaucher, dijeron, ¿y eso con qué se come? O sea, ni ellos sabían, pero para mí, escuchar la palabra Gaucher ha resultado una lucha, porque cuando me iban a hacer la cirugía de vaso, era un 1% de 100 que viviera, entonces, o sea, un 1% entre 100, pues, ¿cómo? Y mi mamá me platica que en la cirugía se tomaron los doctores de las manos a pedirle a Dios a ver cómo sales, pero gracias a Dios todo salió bien y seguimos aquí y estoy perfectamente bien y muy feliz. Gracias, Brenda. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Alma. Ok, bueno, la primera vez que yo escuché la palabra de Gaucher fue cuando diagnosticaron a Iñaki, tenía 6 años. ¿Y qué significó para mí? Pues en primera fue como tener una esperanza, ¿no? Porque primero pasaron 2 años para que fuera diagnosticado, entonces al encontrarle un nombre a lo que tenía, fue como tener una esperanza de que existía un tratamiento y eso le iba a dar una calidad de vida. Eso fue lo que significó para mí. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Esta es solamente para los pacientes. Esta es para Brenda, Toto e Iñaki. La pregunta es, ¿qué te hace diferente a las personas que no tienen Gaucher? Brenda. Bueno, en el sentido de que no puedo hacer muchas cosas, tal vez, pero no me hace diferente como persona, porque somos iguales todos, o sea, así tengas un padecimiento rarísimo entre todos, somos iguales. Tal vez no podemos hacer las mismas cosas, como actividades físicas o cosas así. Pero yo no me considero diferente a los demás, a pesar de que no hay muchas personas que han disfrutado de mí, te lo voy a ser sincera. En la escuela, pues, no fui muy tratada con mucho amor, que digamos. Pero no me considero diferente a los demás. Puedo hacer lo mismo que tú. Puedo hacer lo mismo que cualquiera. Y no, para mí no existe ninguna barrera que yo diga, me limito a esto porque yo soy diferente a ella o porque yo soy diferente a él. No, para mí no existe diferencia. Muchas gracias, Brenda. Toto.
Precisamente como dice Brenda, jamás mis papás siempre me dijeron, no, tú no eres diferente, tú eres exactamente igual, no te preocupes. Pero creo que algo en lo que sí somos diferentes es en la resiliencia. Somos súper resilientes, entendemos la muerte desde muy pequeños, entendemos nuestra enfermedad y creo que no todas las personas pueden llegar a entender eso. Es muy difícil comprenderlo cuando eres pequeño, cuando ves a un hermano, cuando ves a alguien vomitar sangre, específicamente en mi caso, yo te veía a ti, Paulina, vomitar sangre y decía, se va a morir. Y después el miedo de, se va a morir ella y después vengo yo. El trabajo que hacen después mis papás, mi papá, y lograrlo, pues es totalmente distinto. Y creo que entre nosotros mismos, hermanitos de Gauche, sabemos que si somos un poquito distintos, tenemos una chispita ahí que solamente nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias. Iñaki, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Pues soy igual, todos somos iguales, pero yo nada más tengo que ir al hospital. Claro. Es lo único. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. La siguiente pregunta es solamente para los profesionales de salud y es, ¿qué es lo que has aprendido de tus pacientes Gauche y sus familias? Quien quiera contestar, levanta la mano. Juanita, por favor. Bueno, yo he aprendido que son familias luchadoras, que son familias, las mamás son especiales porque se les dice y ellas buscan la medicina, buscan que se aplique, son luchadoras, acompañan y eso a mí también me llamó mucho la atención. Yo también, mi primer paciente con enfermedad lisosomal fue un paciente con Gauche. Y la señora ya había hablado, fue la que buscó a tu papá, a David Bella, y él, gracias a él, que siempre le tengo mucho cariño independientemente de todo, gracias a él fue que nosotros pudimos meter en los sistemas de salud de Pemex la terapia de reemplazo. Primero para un paciente Gauche y de ahí para todos los demás los pacientes. Pero fue esa su insistencia en que él fue a hablar con las autoridades y gracias a él fue que yo logré tener terapia. Entonces, pues a mí lo que me llama la atención es la fortaleza, la fuerza, la resiliencia de los padres con de niños con enfermedad de Gauche. Muchas gracias, Juanita. Luis, por favor. Mira, tú sabes que este grupo de enfermedades son enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, las familias adquieren una capacidad, como ya se dijo, utilizando el término así, entre comillas, novo de resiliencia. Todos estos grupos de familias, todos estos grupos de papás, mamás, pacientes, van adquiriendo una capacidad muy especial para luchar y luchar y luchar con los pacientes, para ser muy prudentes, para poder manejar situaciones tanto en la familia, dentro de la familia, como con el niño, como con los médicos, las instituciones, saber cómo manejar todas esas situaciones. Ahí tenemos el caso de licenciado Peña. Tal manera de que yo lo he visto en el transcurso, yo he manejado aproximadamente unos 80 o 90 pacientes de enfermedad de Gauche en el transcurso de toda mi vida profesional. Personalmente viéndolos, independientemente de la clínica que tenemos en el instituto. De tal manera de que te das cuenta que este grupo de pacientes, igual que el grupo de pacientes con niños con cáncer, con niños con esclerosis múltiple, con niños que tienen otro tipo de enfermedades degenerativas, están siempre muy alertas, están con la piel muy sensible para saber qué puede pasar, cuáles son las nuevas terapias, qué tipo de tratamientos se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, es bonito platicar con ellos y es bonito estar con ellos porque siempre nos alientan, siempre están con nosotros para estar con los pacientes y para poder manejar ese tipo de pacientes. Muchas gracias, Luis. Erika. Bueno, yo desde mi perspectiva, la verdad es que, pues como tú sabes, yo solamente en el servicio hay tú, Toto. Es pues prácticamente como la familia, o sea, lo único que te quita es el lazo familiar, pero te involucras, te preocupas,
y pues tratas de dar la mejor atención, más que nada porque yo tengo un bebé y digo, bueno, ya te pones del otro lado. Entonces, creo que ese es el acompañamiento, no solo ético, sino humano de paciente y de enfermera y de familiar. Muchas gracias, Yari. ¿Ale? De las cosas que más he aprendido de los pacientes y de los familiares, Gaucher, es su fortaleza. Esa fortaleza para salir adelante respecto a un poco lo que decía Iñaki, yo solo voy al hospital, ¿no? Pero es que no es solo ir al hospital, sino lo que implica ir al hospital. Y un poco tú también lo decías, Pali, al inicio del video, pues ahora tenemos un tema que se sale de nuestras manos y necesitamos tener alternativas para ustedes. Entonces, y al final de cuentas, ustedes necesitan el tratamiento y están yendo, lo cual me refuerza su fortaleza, sus ganas de estar mejor y el agradecimiento también con el que ustedes viven con las personas que estamos a su alrededor como profesionales de la salud y para las instituciones que les brindan el tratamiento. Claro, muchas gracias, Ale. Sí, en ese sentido me gustaría mencionar que afortunadamente hoy en este programa tenemos 4 profesionales de la salud que son extremadamente humanos. O sea, si hay una característica que a todos los ilustra muy bien, a ustedes 4, es su calidez y calidad humana. Desafortunadamente, y no me van a dejar mentir otros pacientes y otras familias, no pasa así con todos nuestros médicos. Y de pronto hay también como una riña o un malentendido entre pacientes y profesionales de salud, familias y profesionales de salud, en que a veces hay un choque, que es una pregunta que también me gustaría platicar y preguntar, porque ustedes son, obviamente tienen esta parte del médico, de la enfermera, pero también tienen que estar dentro de las normas y los cuadros de la institución, ¿no? Son funcionarios públicos también y tienen que cumplir con esas otras reglas, que a veces puede ser difícil equilibrar. Entonces, otra pregunta que tengo para ustedes, para los profesionales de salud, es cómo lograr equilibrar esas tareas como médico y como funcionario público en beneficio de todas las partes. Luis quiere contestar. Pues, ya lo vi. Ya, seguramente va a ser el mismo criterio de los 3 que de los 4 que estamos ahorita aquí, pero fuimos educados en la escuela 6 años para servir. Nuestra vocación es servir, ¿me entiendes? Nos los decían nuestros grandes maestros y lo seguimos haciendo nosotros y lo seguimos replicando en nuestros alumnos. Lo más importante es servir. De tal manera de que hay muchas maneras de servir en la función pública en el caso de la medicina. Entonces, bueno, pues primero empezamos a ver pacientes. Pero los que ya tenemos más edad, pues hemos pasado ya nada más al simple hecho de ver pacientes, sino también al área administrativa. En el caso mío, pues tengo que estar al pendiente para poder comprar los medicamentos, para que los pacientes estén confortables, para que tengan buena calidad de vida, independientemente de que con mi grupo los manejamos, vemos que no se enfermen, vemos que otras enfermedades concomitantes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo importante es el pensamiento de servicio, y por eso hicimos medicina seguramente. En el transcurso del tiempo lo veo y lo reflexiono y digo, bueno, ¿yo por qué hice medicina? Bueno, porque me gusta servir a la comunidad, tan sencillo como eso. Claro, muchas gracias, Luis, pues tener en la frente este tema del servicio. Muy bien. Juanita. Bueno, como dice Luis, efectivamente uno estudió para servir y siempre te lo enseñan, ¿no? Ayudar, servir, lo primero es tu paciente. Entonces, eso es lo que aprendes en la escuela. Pero como él dice, llegas y muchas veces están las autoridades que te dicen, no, esto no. Lo que yo digo, por ejemplo, un ejemplo es lo de la terapia en casa, que yo creo que es súper útil. Después a lo mejor lo vamos a tratar más profundamente, pero que yo he estado luchando porque se haga,
pero mis autoridades dicen no, ahorita no, y punto, y no se controla. Además, yo lo que hago es yo quedarme callada un ratito, así como niña buena, pero luego al ratito vuelvo a insistir. Y digo, pero es que pues por el bien de los pacientes, y tienen que estar, y qué ha pasado. Y mientras no me diga nada, al ratito voy a volver a insistir. Así como una piedrita en el zapato, hasta que lo logre. Muchas gracias, Juanita. Ha ponido de más ejemplos. Sí, gracias. ¿Ale? Sí, es complicado, Pali. Es complicado. Por supuesto, como dice Luis, tenemos esa vocación de servicio, tenemos esa identificación con ustedes, con todos nuestros pacientes, y creo que eso nos ayuda. El tema de la empatía, que podemos, ¿no? Que somos personas que tenemos esa característica que nos hace peculiares. Pero sí, el tener un tema administrativo, porque no solo tienes que pensar en ustedes, sino también en los demás, en que hay más pacientes y que requieren también tratamiento. Entonces, encontrar el equilibrio, creo que hasta hoy día lo hemos logrado, pero creo que también nos falta mucho, ¿no? Y que no solo se queda en nuestra cancha, se queda en muchas otras canchas que podemos, en donde pueden otros personajes ayudarnos. En alguna ocasión, y a lo mejor ustedes se acuerdan, porque lo dijo Yerena, sí se apellida así, una representante de Argentina, ¿no? De una asociación, se apellida así, nos comentaba que ella veía así todo esto como una mesa en donde había cuatro patas y había cuatro personajes importantes para que todo esto de las enfermedades raras, incluyendo la enfermedad de Gaucher, pues salgamos adelante, ¿no? Que sería la parte de legislación, la parte de los pacientes, la parte de la industria farmacéutica y la parte del personal de salud. Si una mesa no tiene una de esas cuatro patas, evidentemente se va a caer o se va a ir de lado. Entonces, creo que nosotros desde nuestra cancha lo hemos logrado y hemos hecho así para lograr poder darles lo mejor a ustedes, pero también las otras necesitamos del apoyo de las otras canchas. Claro. Muchísimas gracias, Ale. Tú, Eri, nos gustaría escuchar el punto de vista de enfermería. Pues yo sí coincido mucho con la doctora Alejandra, porque yo lo he visto con... Estoy muy metida cuando no hay medicamento, y a veces no solamente es la disposición que tú tengas, es el recurso público, político. Ustedes se queden sin medicamento. O sea, la disposición y la ética y el querer hacerlo va a estar ahí. Pero como dice la doctora, si no hay ese apoyo y un círculo, a veces es imposible que el paciente le podamos dar la mejor calidad de vida. Claro, muchísimas gracias, Eri. La siguiente pregunta es solo para los papás, para David y para Alma. Cuando les dieron el diagnóstico de sus hijos, ¿se sintieron culpables? Alma. Iñaki quiere que participe. Bueno, sentí culpable y de un momento. Dije, ¿qué hice yo? Porque en primera yo no sabía de qué trataba la enfermedad. Entonces, cuando escucho el nombre, sí me sentí en ese momento culpable. Es decir, ¿habré hecho yo algo? No me fijé en tal cosa, no hice tal cosa. ¿Qué habrá pasado? Pero creo que no me duró mucho el tiempo, ¿no? Al contrario, creo que además no me dio tiempo de sentirme culpable. Fue, ok, es este el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, no, claro, no era como ir para atrás. O sea, no, es esto es lo que tenemos, pues ahora qué hacemos, ¿no? Claro, la continuación de la pregunta iba justo en ese sentido, de hoy en día, ¿cómo te sientes al respecto? Pues me siento súper tranquila. De hecho, déjame decirte que alguna vez que te conocí a ti y a tu hermano, cuando había la posibilidad de que Iñaki tuviera Gaucher y cuando yo los vi en un video de YouTube, fue como sentirme muy tranquila. Dije, ok, Iñaki puede estar así. Entonces, Iñaki va a tener una calidad de vida. Iñaki va a estar bien. Y cuando ya el médico me dice, yo te ofrezco calidad de vida para tu hijo, me sentí tranquila. Entonces, fue así, sí fue como un choque de emociones, en realidad. Muchas gracias, Alma. ¿David? Bueno, realmente no me sentí culpable.
me sentí raro. Y luego pensé que era muy afortunado porque tenía un reto extraordinario al que tenía yo que darle tiempo para afrontarlo y hacer que esto que estaba en el universo en ese momento de mi vida pudiera ser debidamente tratado para entender qué tenía que hacer. Tengo que señalar en este punto que para que todo esto, después que asimilé lo que me estaban diciendo y que investigué, en los tiempos en que nos dieron el diagnóstico a nosotros, en 1994. En 1990 nos dan el diagnóstico. No había nada que se pudiera hacer. Yo tuve que aprender muchas cosas que leía en libros. Una farmacéutica que se llama Sharon Plough me regalaba muchas fax, una información. Aprendí a leer francés porque tenía que entender francés. Y, bueno, toda la información venía en inglés y en francés. Y entonces empecé a tratar de construir esto que me iba a referir a un escenario en el que no tuviera temor, en el que no me sintiera culpable, en el que me sintiera activo, proactivo y resolutivo. Y ahí me encontré a Luis. Y ahí me encontré al INP. Y ahí me encontré a Reinés y a Loredo, que han sido extraordinarias personas y ayudas. Después me encuentro a Juanita en una condición singular. También un enorme ejercicio de voluntad de parte de Juanita. Después me encuentro a Alejandra, que ha sido un ángel guardián para ustedes. Y me encuentro con un escenario en donde he de reconocer que este agobio que pudiera darse en personas como nosotros, papás de enfermos, no tiene que ver con el diagnóstico, sino con los problemas a los que nos vamos enfrentando a lo largo del tiempo para tratar de resolver el tema y dar posibilidades reales de una vida digna, de una vida con certezas. Así, hicimos que el miedo se convirtiera en convicción, en determinación, en pasión, en entrega, y logramos que el presidente de la República ordenara que se les diera a ustedes el medicamento y luego que ordenara que muchas cosas se construyeran a favor de los enfermos. Fuimos, con ese valor que surgió del miedo, entre comillas, los que logramos que en el INP, en el ISSSTE, en Pemex, en Sedena, hubiera medicamentos y tratamientos para estos pacientes. Recientemente he escuchado algunos ilusos que dicen que se están empezando a tratar estos temas. Verdaderamente son cuestiones que no tienen que ver con la realidad que priva desde hace 25 años. Luis, el día que le festejamos su trayectoria, tenía una cantidad enorme de años de tratar a una cantidad enorme de pacientes, entre los que se incluyen pacientes Gaucher. Juanita hizo un trabajo que permitió que Pemex decidiera, por obligación, poner a pacientes en tratamiento. Alejandra ha hecho un ejercicio que construyó una red que puede ser perfectamente transitada por todos quienes ya no tienen miedo, quienes tienen certeza y cuentan con fortaleza. Muchas gracias, David. Perdón, mi reconocimiento en este punto a todos los que lo hicieron posible. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta es para todos. Quien quiera contestar, levanta la mano y es: ¿qué piensas o qué sientes cuando escuchas la palabra terapia en casa? Bueno, las palabras terapia en casa. Brenda. Mira, Pau, te cuento. Con esto del COVID, pues tú ya te sabes la controversia que tuve. No fui durante 4 meses a la terapia por el miedo, no porque no quisiera ni por miedo. Entonces yo avisé al doctor, le dije: oye, doctor Morales, no voy a poder ir, no voy a ir, le dije, porque pues tengo miedo. Me dijo: ah, está bien. Y ahí pues yo dije, pues está bien. Cuando yo quise retomar mi terapia, me hicieron un show, me dijeron que mi seguro estaba de baja, cuando no era cierto, yo acababa de pagar en abril. Después me sacaron que me habían dado debajo del medicamento. Que la doctora, bueno, yo no voy a mencionar, doctor, porque no se debe hacer eso. Que desde México venía una orden de
de quitar el medicamento. Y dije, entonces yo, ¿pero por qué? Porque abandonaste la quimioterapia. Bueno, la de reemplazo enzimático, perdón. Y dije, pero, o sea, ya. Y después ya me lo reanudaron. Pero pues yo digo, terapia en casa, o sea, sería muy padre no salir fuera de tu casa y ahorita exponerte con el COVID. Sería cero exposición aquí en tu casa a gusto, pero desgraciadamente estamos en un país que no cuenta con eso. Afortunados los que la tienen ahorita en su casa, pero nosotros en México, no creo, no es imposible, sino que nuestros gobiernos no invierten mucho en eso. Muchas gracias, Brenda. Ale. Bren, yo te pido una disculpa porque, bueno, no soy de tu institución tampoco, pero soy personal de salud y somos sensibles, como mencionó Lewis, a estas cosas y no lo puedo creer, aunque sí lo puedo creer, ¿no? Pero a lo que voy es, una servidora ha estado luchando por terapia en casa desde el 2012-2013. Creo que poco a poco nos vamos acercando y creo que este tema de COVID nos puede ayudar como puente para lograrlo. Yo sé que ustedes están esperándolo hace tiempo, pero solo les pido un poco de paciencia, porque en mi percepción y como veo el escenario de México y las personas que estamos pues con ustedes, como el doctor Luis, la doctora Juanita, Erika, pues queremos que suceda, porque creemos que es mejor para ustedes. Y porque hemos leído artículos, hemos conocido pacientes, hemos estado en otros países donde sucede. Y no hay mayor tema. O sea, Gaucher y Fabry son de las dos enfermedades lisosomales que mejor les va y que no hay como graves acontecimientos de efectos adversos para pensar que nos impidan hacer esto. Entonces, confíen en que esto va a suceder, por favor. Solo les pido un poquito más de paciencia. Gracias, Ale. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Toto y de ahí Luis. Yo diría tres palabras: tranquilidad, esperanza y la más importante, calidad de vida. Eso es lo que nos permitiría la terapia en casa. ¿Por qué? Porque estaríamos en nuestra casita, en nuestro lugar de confianza, no tendríamos que exponernos. Vaya, entiendo que hay muchos que tenemos que viajar. Paulina y yo a veces tenemos que viajar 2 horas para llegar al hospital. Somos afortunadísimos. Hay personas que tienen que viajar 8 horas, 10 horas. Entonces, sería un paso impresionante. Y te agradezco, Ale, porque sabemos que lo están haciendo. A todos los doctores, a Luis, a Juanita, sabemos la calidad que tienes con tus pacientes. Entonces, se los agradecemos. Entendemos, como decía Brenda también, es complicado. A todos nos agarró la pandemia, pues, muy mal. Y es muy complicado con 130 millones de habitantes, pues, poder lograr todos estos tipos de temas. Gracias, Toto. Luis. Mira, yo lo veo difícil. Yo en 1994 fui a hacer mi entrenamiento a Nueva York con el doctor Gregory Pastores. Y en el tiempo que estuve ahí, pues tú sabes qué es Nueva York. Nos llevó a su clínica donde tenía terapia en casa. Y además en su misma clínica se infundían a los pacientes, algo que era muy novedoso. Tal manera de que yo lo vi así como algo verdaderamente wow, qué maravilla, ¿no? Yo también lo comenté cuando regresé a México y estuve haciendo algunos sondeos por aquí y por allá. Pero imagínate geográficamente pacientes de la Sierra Tarahumara que tengan que irse a infundir, porque pues no hay en el norte un sitio de infusión importante más que en Monterrey. O una gente que esté, como me ha tocado, y en alguna ocasión chuscamente regañé a una persona porque le dije, oiga, tiene que llegar temprano a su terapia. Me dijo, mire, doctor, tengo que tomar el avión, pero antes de tomar el avión, tengo que manejar, me tienen que traer por carretera 3 horas. Y además tenemos que cruzar un laguito en donde tenemos que remangarnos los pantalones. ¿Quién va a dar esa terapia en casa? En la sierra de Guerrero, tienen que caminar 6 horas a pie. ¿Qué médico y en qué Land Rover se van a meter para poner la terapia en casa? ¿Y quién va a ir? Geográficamente es muy difícil.
no es lo mismo que en Japón, que es muy pequeñito, y dicen, no, pues hay que ir aquí, ponemos terapia en casa. Pero imagínate en China poner terapia en casa, por decirles, ¿no? Esa es una. El segundo punto, no todas las instituciones tienen médicos visitadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social, donde yo trabajé también, sí tiene médicos visitadores, tienen ambulancias, tienen enfermeras que pueden ir a poner terapias en casa. Y de hecho las hemodiálisis se ponen, o las diálisis peritoneales cuando se requiere. Ese es otro de los puntos. Y el tercer punto es el punto de que imagínense que otras instituciones, es muy difícil, como las federales, donde no dejan sacar el producto, porque el producto llega, se compra directamente del laboratorio, en este caso ya lo va a manejar Insabi, se pone directamente al servicio del hospital, y el hospital no lo puede sacar, porque está cometiendo una infracción, no lo puede mandar, ¿y quién iría? Iríamos nosotros los expertos, es imposible que yo me parta en mil pedazos para poder ir al mismo tiempo a Coahuila, a Nuevo León, a Sonora, a Puebla, etc, etc, etc. Es imposible, es otro de los imposibles. Me han tentado mucho, lo he comentado con diferentes instituciones, lo he comentado mucho con diferentes laboratorios, y es muy, muy, no se puede. Yo hasta lo que veo es difícil, no imposible. Imagínense que haya un choque anafiláctico en un paciente que le ponen un tratamiento, como yo lo he visto en otro tipo de pacientes de enfermedades lisosomales. Tuvimos unos pacientitos que tuvieron choques anafilácticos con niños con enfermedad de Pompe o mucopolisacaridosis. Imagínense que se tiene que pagar una ambulancia de terapia intensiva que cuesta 10 mil pesos diarios, enfermeras de primer orden, tener un médico especialista que sea verdaderamente un especialista en terapia intensiva para poder ir y ponerle tratamiento a un paciente. No es tan fácil. Entonces, claro, comprendo. Yo lo veo como algo que se tiene que planificar muy bien a nivel nacional y decir, bueno, pues si va a ir fulano, sultano, los vamos a preparar. Ustedes saben que dentro de todo el grupo de residentes que hay dentro de las instituciones, el grupo de residentes que menos sale, o de recursos humanos que menos sale de las instituciones, son precisamente preparados para enfermedades metabólicas y lisosomales. A diferencia de otros lugares del mundo, por ejemplo, yo estuve en Inglaterra, me invitaron a participar el doctor Atul Mehta en una reunión de expertos exponiendo casos, y ahí me presumió que tenía 50 camas para enfermedades lisosomales y metabólicas. Bueno, pues ellos sí tienen esa oportunidad y tienen recursos, van sacando recursos humanos. Hay residentes en enfermedades lisosomales y en enfermedades metabólicas. En mi hospital no hay un solo residente que se interese por eso, ni mucho menos a los servicios de enseñanza que saquen un tipo de pacientes de esto. Este es algo triste, pero que es la realidad. Yo lo he vivido, desgraciadamente, ya 45 años en el instituto. Gracias, Luis. David, por favor. Teniendo las consideraciones de todos y sobre todo las últimas que Luis nos ha regalado, sí, ciertamente hay una problemática importante a la hora de pensar en terapias en casa. Sin embargo, nosotros estamos trabajando muy fuerte con el legislativo, luego con la academia y luego con distintos entes que deciden sobre estos temas, sobre todo en el caso de los recursos que se aportan para las participaciones. Hemos llegado a una conclusión con los laboratorios farmacéuticos para que ellos se responsabilicen del tema y de los encargados de poner a disposición de los pacientes estas terapias en casa o en centros especializados. Luis tiene razón en todos los puntos de manera esencial, pero habrá que rebasar esas incapacidades. Si Brasil lo hace y es casi 3 veces más grande que nosotros, nosotros podemos hacerlo. Evidentemente nos vamos a enfrentar a resistencias, justo las que ha dicho Luis. Una de las resistencias más importantes es que te dicen, ¿y cómo vamos a estar seguros de que les ponen el medicamento a los pacientes y no lo revenden o no hacen alguna cosa mala con ellos? Hay una buena cantidad de mecanismos que permitirían corroborar, certificar notarialmente que los medicamentos se están infundiendo en los pacientes. Todos los que han aportado en este momento opiniones y argumentos acerca de la capacidad o incapacidad tienen parte de razón, pero tal y como nos sucedió a nosotros cuando decían, es que nadie les va a dar la terapia porque es carísima, nadie, eso no va a suceder en México, pues sucedió. Y hoy muchos pacientes con enfermedades raras, gracias al círculo virtuoso de médicos, especialistas,
grupos de pacientes y pacientes y todos se ha podido hacer algo. Yo espero que un día mi queridísimo amigo Luis vea que esto se hace una realidad y que sobre todo beneficia a una gran cantidad de pacientes. Sí, estoy cierto que los que viven en la serranía o los que viven alejados va a ser muy complicado, pero bueno, para otros va a poder llegar y ya veremos cómo solucionamos lo otro. El mismo Luis, yo me acuerdo, esto por último, Pali, en este comentario, yo me acuerdo un día que le dije a Luis, oye Luis, ese paciente que tenía una enfermedad lisosomal en aquel momento, era un pompe, va a ser muy complicado para el tema del INP, pero a ver si podemos hacer esto. Y Luis me dijo lo siguiente, aquí está frente a mí y no me va a dejar mentir. David, voy a ver cómo le hago, pero lo voy a resolver. Y lo resolvió. Es decir, Luis tenía una cantidad impresionante de barreras para resolverlo y lo resolvió. Y me habló y me dijo, listo, amigo, ya está listo. Ahora hay que traer el medicamento, esto, el otro, aquello. Lo resolvió. Evidentemente, a las fricciones que vamos a enfrentarnos y a las resistencias, habrá que darles batalla y vencerlas. Muchas gracias, David. Nuestra siguiente pregunta es para los pacientes. Iñaki, Toto, Brenda. Sé que si alguien necesita irse, porque sabemos que por las fallas técnicas hubo un retraso en el horario, por favor, siéntanse libres de salir. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido discriminado por tener Gaucher? Brenda. Ay, sí, Pau. En la primaria, en la secundaria, en la prepa ya no. Pero en la primaria, pues, como tú sabes, tengo escoliosis. Y me acuerdo que un niño me aventó, me empujó y yo caí en los mesabancos y de hecho me golpeé la columna. Pero mi mamá siempre me defendía, bueno, hasta la fecha. En la secundaria, un compañero me dijo Guasimoro. Si han visto la película de Jorobado de Notre Dame, pues ese. Y luego también me decían tortuga en la secundaria, ya en la prepa ya no. Pero fíjate, a pesar de los malos comentarios y todas esas cosas, nunca fueron como que algo de importancia para mí. O sea, como que si tú piensas que yo soy así, pues es tu forma de pensar y está bien, lo respeto. Pero nunca ha sido de gran importancia que las personas me acepten y nada. Y sí tenía yo antes la idea, como te he platicado, porque te digo, pues, ¿quién me va a querer a mí con una enfermedad extraña y todo eso? Y ahora tengo un novio del 7, cumplimos 2 años, y la verdad estoy súper feliz y muy contenta. Muchas gracias, Brenda. Iñaki quería contestar, levantó su mano. Pues a mí en el kinder la maestra nunca me dejaba salir al recreo, siempre me decía, no, tú no, porque estás enfermo y te puedes lastimar. Me encerraba en el salón y ahí me ponía a hacer tarea. Luego mis amigos venían con la maestra y le decían, ándele, nada más por esta vez. La maestra decía, no, se va a quedar aquí, y ya se iban tristes mis amigos. Y yo también estaba triste porque no podía salir a recreo, entonces no me dejaban ni hacer ejercicio, ni a bailar, no me dejaban hacer nada, todo me decían que no, que porque estaba enfermo. Qué difícil, Iñaki. Y yo creo que si los maestros conocieran las posibilidades que tienes, claro, con ciertos cuidados, pero sí podrías haber hecho algunas cosas. Muchas gracias por compartirnos, Iñaki. ¿Todo? Justamente los mismos casos con Iñaki me puedo traspolar perfectamente, porque mi mamá me decía, no saltes de ahí, y a mí me encantaba aventarme de 6 escaleras a los 5 o 6 años. Me decía, te vas a romper los huesos. Mis médicos me decían, no puedes hacer esto. Los mismos maestros, cuando era niño, también me decían, oye, ¿por qué estás tan chiquito? ¿Por qué si vas en sexto de primaria pareces un niño de segundo de primaria? Y ahora también me gustaría decir que también me he sentido discriminado, y también hay que tomarle mucho, hay que ponerle ojo, porque ahora que estoy un paciente con su tratamiento de reemplazo enzimático cada 15 días,
desde hace 23 años, pues estoy así como estoy, todo tatuado, todo pelón. Y entonces de repente llegas y en el mismo hospital me ha pasado que no me quieren dejar entrar o en algún otro lugar y me dicen, ¿tú qué vas a tener una enfermedad? Por supuesto que tengo una enfermedad y es crónica, degenerativa, mortal, incapacitante. El que no lo veas tú no quiere decir que no exista, que es algo muy importante que también tenemos que hacerle, que ponerle mucho ojo. A la discapacidad invisible. Cierto. Exacto. A ver, Brenda, otra pregunta. Me pasó lo mismo que a Toto. Cuando yo cursé la prepa, me acuerdo que iba a entregar mis papeles a la dirección. Y bueno, eran mis amigos los que me gritaron, porque yo me llevaba con ellos. Me dijeron, te equivocaste de escuela, niña, tú vas al kinder. Porque siempre es así, bien chiquita y todo eso así. Y hasta la fecha estoy chiquita. O sea, me preguntan, ¿cuántos años tienes? 21. Ah, yo pensé que tenías 15 o 16. Y veo a Toto tatuado y yo me quiero tatuar. Y mi mamá me dice que no, porque... Ahí salió su mano. No me van a dar trabajo y que no sé qué, pero me voy a tatuar, ya le dije yo. Y tengo piercing y todo eso, y sí, me voy a tatuar ya. Dile que sí, Toto. Claro que sí. Gracias, Brenda. Oye, a mí me gustaría sumar un último punto. Sí, sí. Fíjense, ahorita, decirles, 1 de octubre, qué honor estar con todos ustedes, los profesionales, mis hermanitos Gauché, mi papá, mi hermana. Todo este trabajo que estamos haciendo aquí, qué sencillo se ve, ¿no? El acceso, la palabra acceso, es lo que ya tenemos. Brenda ya lo tiene, Iñaki ya lo tiene, Paulina ya lo tiene, yo ya lo tengo, afortunadamente. Y hace 3 o 4 días, yo estoy encargado de los mensajes que le llegan a Pido un Deseo, de algunos, entre varias cosas que hacemos. Y me llegó un mensaje que me llegó directo al corazón, que me dijo un papá, necesito ayuda, tengo un hijo que tiene 2 años y que lo acaban de diagnosticar con Gauché. Así me lo escribió él, así, Gauché, Gauché. Yo le dije, y entonces pega directamente en el corazón porque dice, ese es un hermanito mío. ¿Qué diferencia, qué gran diferencia de hace casi un cuarto de siglo, desde hace 23 años, cuando tenemos ya ahora la terapia de reemplazo enzimático, la tranquilidad que le puedes dar a un padre, gracias a, vaya, sin sonar arrogante, gracias al trabajo que realizó mi papá, mis papás, de ir literalmente a tirar las puertas de presidencia y exigir el cuarto constitucional, esto qué importante, y lo que bien decía también Alejandra, es una mesita de 4 patas, a nosotros nos gusta decir que es un círculo virtuoso en el cual está en medio el paciente, después las asociaciones, las federaciones, después los grupos de pacientes, la academia, que son súper importantes, todos los médicos, después las instituciones, entre ellas las reguladoras, que es la FDA, específicamente con nosotros la COFEPRIS y el Consejo de Salubridad, que hay que enmarcarlo y hay que decirlo, han hecho un trabajo estupendo a través de los años. Hay hasta la fecha poco más de 400 personas con alguna enfermedad lisosomal que están siendo atendidas gracias a la brecha que abrimos, Pido un Deseo, mi papá. Y hasta el final también vienen las farmacéuticas y el gobierno, que también todos tenemos que trabajar en conjunto. Yo siempre se lo he dicho, tanto a médicos, pero principalmente a legisladores y a las farmacéuticas. A mí no me importa si ustedes son rojos, amarillos, verdes, azules. A mí me importa que el tratamiento esté garantizado para mis pacientes, para mis hermanos que tienen una enfermedad rara. Entonces eso es muy importante y habrá que decirlo. Por supuesto, nos estamos en una pandemia y a través de los sexenios pues hemos tenido que trabajar con todos y afortunadamente todos han puesto su granito de arena y han apoyado unos más, otros menos, pero Femexer sigue aquí, Pido un Deseo sigue aquí y seguiremos aquí, no importa sea el que sea, pero también pues enmarcar las cosas buenas que se han hecho. Hay cosas malas, desafortunadamente, y hay también cosas muy buenas, tanto de farmacéuticas como legisladores, como médicos, grupos de pacientes. Eso es muy importante decirlo. Y lo que les digo, a mí me pegó fuertísimo al corazón el decir el acceso. Qué rápido, qué bueno que ahora un paciente de 2 años puede ser diagnosticado tan rápido y que va a tener un tratamiento a tiempo y que va a poder crecer y ser feliz. Y que el papá pudo buscar en Facebook Gauché y encontró rápido y respuestas. Que no tuvo que pedir y aprender francés literalmente. Claro.
a huevo. O sea, decir, puta, ¿qué tengo que hacer? Aquí está gracias, toda esta Toto. Información. Gracias, Toto. Iñaki quiere hablar. Pues también sí es importante para que él hablar, para que el doctor ya sepa y le diga a los demás, a otro paciente y a otro paciente que lo necesite, ya, tan tan. Claro, yo sé, Iñaki, bueno, yo sé que Brenda, Toto, Iñaki son pacientes muy participativos, en el sentido que hay pacientes, Goshe, que no les gusta mucho hablar de su enfermedad ni de su tema, prefieren pasar desapercibidos, pero hay otros que han visto los beneficios de compartir su testimonio, de compartir lo que son, lo que han vivido, y en ese sentido yo sé que ustedes tres, pues son muy activos con su propia comunidad, con sus familias. Entonces, les agradezco mucho y les felicito por eso. Brenda ha dado algunos talleres y conferencias acerca de bullying en secundarias y preparatorias de su comunidad. Toto pues trabaja en la organización, en proyectos de donde se oye en Femexer. Iñaki, todas las veces que puede, sensibiliza a sus médicos, a sus enfermeras, a sus compañeros, a sus amigos, explicándoles qué son las enfermedades raras y qué es la enfermedad de Gaucher. Y en ese sentido, Iñaki, nos gustaría que nos lo platiques, porque pues los médicos no nos platicaron qué es la enfermedad de Gaucher y qué son las enfermedades raras. Así que te puedo pedir si tú nos explicas. Sí, sí, claro. A ver, pues voy a empezar. Pues la enfermedad de Gaucher es, la tienes cuando ya naces y poca gente la tiene. Y es rara la enfermedad. Lo que te puede causar es que tu vaso y tu hígado estén grandes y tu cuerpo no produce una enzima. Puede causar que te fractures un hueso y que se te muera. Y también que te duelan los huesos. Y mientras más se sube el dolor y te puede causar una crisis. Y las plaquetas están muy bajas, también puede causar eso, de que no crezcas tanto, que crezcas lento, y de que estés muy cansado. Hay tres tipos. ¿Hay tres tipos de Gaucher? ¿Tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Sí. Yo muy tengo bien. Tipo 1. Muy bien. Muchísimas gracias, Iñaki. Qué explicación tan perfectamente bien explicada. Es rápida. Y rapidísima, oye, sí, porque les pedimos a todos que sean rápidos y de pronto se tardan mucho, ¿no? Yo creo que el doctor Carvajal, la doctora Juanita no tienen nada que agregar. La verdad es que esa explicación quedó perfectamente clara. Y por último, ya para cerrar este programa de Te lo tengo que preguntar, les quiero pedir que en una palabra o en una frase pequeñita me digan ¿qué es lo mejor, lo más bueno que les ha traído la enfermedad de Gaucher? ¿Y qué es lo peor, lo más malo que les ha traído el Gaucher a sus vidas? A todos, profesionales de la salud, papás, pacientes. Comenzamos con Brenda. Lo mejor a mí es que conozco muchos lugares. Conozco muchas personas, muchos doctores. Y lo mejor de todo es que gracias a la enfermedad he podido ayudar a otras personas. Porque si yo voy pasando por X hospital y yo veo un niño que yo sé que puede tener una enfermedad especial, no sé, me da mucha curiosidad ver al niño. A veces no me dejan los papás observar a su hijo porque van a decir, o bien viene a burlarse, o X persona, porque las personas son crueles. Pero no, yo jamás haría eso. Y es lo bueno que me ha pasado, conocer muchas personas y conocer muchos niños especiales. Y lo malo ha sido, me han hecho bullying. El bullying ha sido una parte, pues no muy favorable de mi enfermedad. El bullying y pues nada más las malas palabras, pero cosa que a mí no me importa. Gracias, Brenda. ¿Eri? Bueno, lo bueno es que me he involucrado mucho con la enfermedad, he aprendido muchísimo de la enfermedad que yo la verdad no tenía mucho conocimiento de eso. Y lo malo, pues creo que no le he encontrado nada malo. Muchas gracias, Eri. Sí. Iñaki.
Pues de que lo mejor es de que ya tengo un tratamiento, porque como dijeron que no, antes no había tratamiento y ahora sí lo hay. Esa es la suerte y de que soy fuerte. Y la mala noticia es de que pues tengo la enfermedad y y mi antes que me dolía mi panza por el vaso que estaba muy grande. Y los huesos. Los huesos también, la crisis, esa sí, fue muy mala, estaba sin la camilla, no podía mover nada. Ay, lindo. Iñaki, ¿qué edad tienes? 9. Muy bien, ahora quería contestar Toto. Ay, es muy difícil porque me ha traído muchísimas cosas buenas, mi enfermedad, la palabra Gaucher, mis hermanitos Gaucher, muchas personas muy especiales. El poder ser un poquito un conejillo de indias para que a todos ellos les llegue sus tratamientos, eso sería lo bueno. Y lo malo, no sé, no se me ocurre, tal vez de cuando era pequeño que detestaba ir al hospital y que me poncharan, creo que lo más malo que me pasó fue una vez que me picaron 7 veces y era muy chiquito, creo que eso sería lo más malo, pero siempre contarán mucho más lo bueno. Gracias, Toto. Alma quería contestar. Sí, bueno. Iñaki quiere que conteste. Iñaki quiere que conteste. Ay, a ver. Bueno, lo mejor yo creo que también es eso, el haber tenido la oportunidad de tener un tratamiento. Cuando me dijeron que estaba enfermo fue así como, puede ser esto o puede ser esto. Yo dije, ¿y esa otra enfermedad hay tratamiento? No, no la hay, porque en mi mente estaba, ya veré qué haré, estaré viajando por el mundo para buscar un tratamiento. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Lo bueno que me ha traído también es esta resiliencia, obviamente, y yo creo que yo también al enterarme de la enfermedad, también escribí una carta al director del Seguro Social exigiéndole el tratamiento, porque ya sabían que era lo que tenía y pasaron 1, 2, 3 meses y no había tratamiento, pues yo escribí. Y creo que a la semana me hablaron por teléfono y bueno, creo que no les gustó mucho, pero eso tampoco me importó. Yo lo que necesitaba era que Iñaki tuviera un tratamiento. Creo que no lo veo ya ahora tan malo, algo que me haya dejado malo, no, tal vez el recuerdo de no saber qué tenía. Eso sí era como mucha impotencia. Pero lo mejor es ver ahora a Iñaki que es tan resiliente y que le es tan sencillo entender su enfermedad para cuidarse. Y eso es lo más importante para mí, que desde pequeño ha sabido qué tiene y que lo maneja perfecto y que nunca dice, ay, es que yo no puedo hacer eso porque estoy enfermo. O sea, no, jamás ha dicho eso. Él igual como David, sube, baja, corre y yo solamente recuerda, si te caes, metes las manos, ¿ok? Y es, ok, es un niño como cualquier otro. En realidad, y eso me agrada y me hace muy feliz, que es muy, muy resiliente. Muchas gracias, Alma. David, tú querías contestar. David, papá. Lo mejor que me ha traído es entender que puedo ayudar a otros. Eso es lo mejor que me ha traído. Y para ayudar a otros cuento con gente como Juanita, como Luis, como Alejandra, para hacerlo más fácilmente. Lo peor que me ha traído es 4 ocasiones en que vi morir a pacientes Gaucher. Y siempre pensé, no llegué a tiempo. No los conocí antes y lamento mucho lo que están sintiendo sus padres. Porque sé que es un dolor irreparable, una pérdida irreparable. Es todo lo peor que te puede pasar. Lo bueno es que puedo ayudar. Lo malo es que he tenido que ver muertes de niños Gaucher. Muchas gracias, David. Luis, Juanita. Bueno. Mira. Oh, okay, Juanita. No, tú primero, Luis, ya luego yo. Bueno, como quieran, las damas primero, pero si quieres empiezo. Mira, yo creo que lo bueno de esto, pues es haber conocido la enfermedad y tener la oportunidad de estudiarla y poder diagnosticar a los niños. Esto para mí ha sido muy importante, como otras muchas enfermedades que he tenido que estudiar, que descubrir, que ver que hay tratamientos o buscar los tratamientos, la posibilidad de ver qué se les puede hacer a estos pacientes. Creo que eso es lo más importante para mí, poder
estudiar la enfermedad, conocerla muy bien, diagnosticarla lo más temprano que se pueda, que es uno de los preceptos de la medicina, diagnostica y trata adecuadamente y rápidamente. Y después, bueno, conocer gente como todos ustedes, con todos mis amigos que estamos todos en estos grupos de enfermedades lisosomales y metabólicas. Y también lo malo, bueno, lo que ya lo dijo David, ver pacientes que se han muerto, desgraciadamente, las familias que verdaderamente se depauperan desde el punto de vista social, empiezan a presentar muchos problemas porque se piensan que tienen la culpa de la enfermedad, se echan la culpa papás, se echan la culpa mamá, etcétera, etcétera. Y bueno, también algo muy importante es ver la lentitud que ha habido de parte de los gobiernos para poder manejar este tipo de enfermedades y que hasta la fecha tenemos que estar lidiando con 1,000 problemas para poderles dar los tratamientos a estos pacientes. Existen, pero hay 1,000 trabas para poder utilizar los tratamientos, por desgracia. Muchas gracias, Luis. Juanita. Bueno, a mí lo mejor que me ha traído es poderme acercar a los pacientes más. O sea, yo me siento como una familia. Cuando yo estudié por primera vez la enfermedad de Gaucher cuando me fui a Estados Unidos, ni siquiera en la carrera de medicina había oído hablar de ella. Y cuando genética oí de las enfermedades raras y de las enfermedades lisosomales, pero como algo muy lejano, cuando estuve en Nueva York viendo, pues ahí sí ya, enfermedades de depósito lisosomales más específicamente, y Gaucher, me acerqué un poquito más, pero me sentía como que estaba yo como detrás de un vidrio viendo, aprendiendo. Pero fue cuando tuve el contacto con los pacientes aquí en México, mi primer paciente, Gaucher, cuando me empecé a involucrar con los pacientes. Yo creo que es lo más bonito que me ha traído, sentirme parte como de una familia, ¿sí? Siento que, aunque yo soy el médico, yo me siento que soy parte de una familia, ¿no? Ahí, como se le he conocido a los pacientes, que generalmente son mis amigos, a otros médicos, como Luis, como Ale, que se interesan, que somos como una familia también de médicos que diagnostican enfermedades lisosomales y que ayudan al paciente. Eso es lo más bonito. Lo más bonito es la familia. Y siento que con ustedes tengo una familia, ¿no? Es un grupo de que estamos todos por el mismo, ¿no? Por ayudar a otros pacientes con las enfermedades, porque se conozcan, porque consigan la terapia. Y lo más malo que me ha pasado a nosotros es eso, la lucha para conseguir el medicamento. Digo, la primera vez, gracias a tu papá, fue que él fue, él platicó, él ayudó y ya me hicieron la clínica. Y luego a veces sí un poco frustrante es que cada vez que entra, ¿no? Un nuevo sexenio es explicar la importancia, pelear porque no me quiten el medicamento, pelear porque los compren. Ahora estoy peleando por lo de la terapia. Entonces, sí, a lo mejor es un poquito de que las barreras, pero yo a pesar de que las pongan, yo siempre trato de luchar por superarlas y hasta ahorita sí se ha podido. Muchísimas gracias, Juanita. Ahora te doy la palabra, Iñaki. Nos vas a contar lo de los dulces y las enfermedades raras, ¿verdad? Sí, ahora te doy la palabra. Como me gustaría también a mí decir lo mejor y lo peor que me ha dejado la enfermedad de Gaucher, creo que lo peor, voy a comenzar yo con lo malo. Lo peor es, coincido con Iñaki, el dolor. Las crisis óseas han sido un momento muy complicado de mi vida. Esos momentos en que no podía caminar, esos momentos en que sentía que me moría, porque en mi caso sí pasaron muchos años de tener diagnóstico hasta que recibí tratamiento y que ya no la veía, ya no veía una solución, fueron muy difíciles. Pero lo mejor es un poco de todo lo que han dicho todos, la familia que he logrado tener y conocer, la resiliencia, la fortaleza, y la perspectiva o la visión que me da el tener una enfermedad rara frente a la muerte. Creo que las personas que comprendemos la muerte de esta forma tan cercana, valoramos la vida de una manera muy distinta a los demás. Y bueno, para explicar esto último que hablé de enfermedades raras y para cerrar este programa tan lindo en conmemoración del Día Internacional Gaucher,
Iñaki nos va a explicar lo que es una enfermedad rara con un ejemplo de unos dulces. Adelante, Iñaki. Ok, mira, por ejemplo, ¿sí los ven? A ver, ahí ya los estamos viendo. Ajá. Por ejemplo, aquí está Wenda, aquí está, a ver, aquí está Paulina, aquí está Toto y aquí estoy yo. Y todos los demás son la familia y los amigos y los médicos, las enfermeras y los enfermeros. Muchas gracias. Y nuestro tratamiento. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Entonces, hay unos que somos más poquitos, que somos los que tenemos enfermedades raras, y hay unos que son más, que son todos los demás, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pues, oye, Pau, yo tengo una pregunta. Venga. ¿Cómo? Porque yo no lo he experimentado. ¿Cómo es una crisis ósea? Uy, Iñaki te va a contar. ¿No lo has sentido? No, nunca. Es que no todos los pacientes tenemos todos los síntomas, Iñaki. Algunos tienen unos y otros tienen otros. Toto tampoco ha tenido crisis óseas. Qué bueno, porque ya a mí ya me tocó. Es que mira, por ejemplo, como ahorita que me están doliendo los huesos, primero el dolor empieza quedito, pero después se va haciendo más fuerte. Es que tu hueso se muere, eso es lo que pasa. Entonces, es un dolor muy fuerte, ¿no? No puedes ni mover la rodilla. Yo estaba de puntitas ahí gateando, no me podía mover ni una pierna. Estaba así. No me... Sí, yo igualito. Cuando tienes una crisis ósea o un infarto óseo, es justo por lo que dice Iñaki, porque se te muere el hueso desde dentro. Y no puedes caminar y es un dolor como que si fuera una fractura. Es muy, muy fuerte y no se quita. O sea, te dan pastillas para el dolor y cosas y no se quita. A mí me servían mucho los fomentos calientes. Uh-huh. Que me estuvieran sobre. La única vez que experimenté un dolor así de hueso fue porque me caí de un árbol, pero me quebré el brazo. Pero nada más. Ya, pues qué bueno que Toto y Brenda no han tenido eso, porque sí es cierto, es un síntoma bien feo de la enfermedad. Y yo veo que Toto practica CrossFit. Yo voy al gimnasio y cuando estaba en la prepa, hacía danza. Y tú me preguntaste, Pau, ¿cómo es que haces eso? Pues, la verdad, no sé. Pero no tengo mucho dolor ni nada. De hecho, Toto, conozco a Brenda Castro. Es que también varía de mutación a mutación. Hay mutaciones donde afecta más los huesos que otras mutaciones. David, ¿tú querías decir algo? Es un placer compartir la nave en este tiempo con ustedes. Es un placer haberte conocido y ser tu amigo, Luis, tú eres como mi hermano. Muchas gracias, querido amigo. Muchísimas gracias. Juanita, tú, aparte de que eres mi familiar, te reconozco y te admiro por tu dedicación, por tu esfuerzo por los pacientes. A ustedes, muchachitos, los admiro porque sé, porque tuve a mis hijos en esa condición, lo que han tenido que pasar. A ti, Erika, muchas gracias por la atención con disposición y amabilidad que le das a los pacientes de Gaucher y a todos los pacientes con los que tienes que ver. Repito, es un verdadero placer estar en la misma nave que todos ustedes en este tiempo. Muchas gracias, querido Luis, querida Juanita, querida Erika, querido Iñaki, querida Brenda, queridos todos, mis hijos. Gracias. Gracias también a Ale, que tenía otro compromiso y se tuvo que ir, pero muchísimas gracias y con este mensaje cerramos el programa. Te lo tengo que preguntar, edición especial Día Internacional Gaucher. Hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias. ¿Quieren dulces? Tomen. Lindo, Adiós a todos.